Tercera sesión. El profesor Zhang Bosheng es profesor de Derecho en la Universidad Beimin de China. Antes fue vicepresidente de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho. Ha publicado muchísimos libros y diversos artículos en revistas de mucho prestigio en referencia con la prueba. Y sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Bosheng. Me siento feliz de estar aquí y de participar en esta conferencia tan importante. Quiero dar las gracias a la universidad y a los profesores que me han invitado a hacer esta presentación. En mi presentación voy a intentar hablar de la transformación de las teorías y el derecho probatorio chinos. Y prever un poco el desarrollo futuro, sobre todo en cuanto a la transformación de la objetividad y su pertinencia. Digamos que el título sería de la objetividad a la relevancia. Después de unos 40 años de reforma en China, se han sentado una serie de principios que plantean, pues, una serie de dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con los hechos o la existencia de la objetividad. De hecho, se ha considerado la objetividad como un principio básico de la existencia. Además, hay algunas nociones básicas en China, como, por ejemplo, buscar la verdad a partir de los hechos, o el perpetrador de cada caso de asesinato debe ser capturado, o tolerancia cero a las condenas o absoluciones erróneas. Y estas ideas se han considerado como principios judiciales fundamentales en China. Se considera que hay diferencias importantes entre los hechos empíricos y las pruebas objetivas, porque los hechos son un punto de partida del derecho probatorio. Y existe un debate entre los hechos objetivos y los hechos legales. La filosofía judicial criminal china siempre ha equiparado el hecho de un caso con el hecho objetivo, afirmando que cada caso tiene un hecho objetivo accesible a la cognición humana. Esta filosofía judicial derivaba del planteamiento de diversos académicos. La teoría de los hechos objetivos sostiene que la objetividad es el atributo fundamental de un hecho y, por lo tanto, confunde el hecho con la existencia, ya que los dos conceptos operan en diversos niveles. Mientras que un hecho es algo que realmente existe, es decir, la existencia real es perceptible por la mente y los sentidos humanos, el hecho, al ser un concepto epistemológico, es veraz, empírico y descriptible. La veracidad de un hecho se puede ilustrar desde dos aspectos.
En primer lugar, un hecho tiene lugar en una determinada dimensión, espacio-tiempo. Además, es un hecho que se ha producido. Por tanto, el hecho no está condicionado a nada más. Tanto si las cosas nos gustan como no nos gustan, un hecho no se puede cambiar en la historia. Y la diferencia entre un hecho empírico y la objetividad es también la diferencia entre lo conocido y lo cognoscible. El conocimiento sobre la existencia objetiva puede ser adquirido por el pensamiento humano, por ejemplo, y puede depender de la experiencia o la percepción de la gente. En este sentido, Wittgenstein Ludwig afirmó que el mundo es la totalidad de los hechos. La diferencia entre el hecho y la existencia se puede ilustrar mediante la relación entre el número explícito de drogadictos y el implícito. En el año 2004, aproximadamente 3 millones de personas fueron registradas como drogadictos en China. Esto fue un número explícito y un hecho empírico. De acuerdo con una proporción de 1 a 5, se estima que alrededor de 15 millones de personas en China podrían ser supuestos drogadictos en ese mismo año en China. Sin embargo, no tenemos conocimiento sobre este grupo implícito, incluidas tampoco sus identidades, ni su consumo de drogas, ni en qué lugar o en qué momento las consumieron. Por tanto, una es conocida y otra cosa es cognoscible. El hecho es expresable y puede ser ilustrado por el conocimiento. Esta proposición puede ilustrarse pues mediante la presentación del conocimiento y la adquisición del conocimiento. Y hay tres argumentos. El primero es que lo que se conoce siempre se puede expresar. En el segundo lugar, desde la perspectiva de la presentación del conocimiento del hablante, debemos recurrir al medio del lenguaje. Y en el tercer argumento podemos encontrar, digamos, la razón se puede encontrar en el tercer argumento de que una proposición o una declaración pueden ser verdaderas o falsas. Nunca es posible examinar la objetividad de las pruebas, ni el significado epistemológico. Las evidencias, las pruebas pueden ser ciertas o falsas, pero es imposible responder a si este cierto o falso es objetivo. En cuanto a la relación entre el hecho y la prueba, no debe examinarse solo de una manera estática, ya que solo cuando un sujeto epistémico está involucrado podría tal relación ganar significado epistémico. Hay tres modelos que pueden generalizarse con respecto a la participación de un sujeto epistémico en la relación. Por ejemplo, el primer modelo es la interacción directa de un sujeto epistémico con el objeto fáctico en tiempo presente.
El segundo modelo se refiere a la relación entre el testigo y el hecho en el tiempo presente, porque la exactitud de una observación o de una declaración podría verse afectada por la identidad, la percepción, la memoria, la capacidad de narración o la honestidad de un observador. El tercer modelo implica que el investigador de los hechos averigüe los eventos pasados solo por inferencias a partir de la prueba. En una prueba, el buscador de hecho no tiene conocimiento personal sobre lo que sucedió en el pasado. Por lo tanto, la prueba sirve como el único puente que conecta el objeto y el sujeto, o un espejo que refleja hechos pasados hasta el presente. El principio del espejo de la prueba, the mirror of evidence, también refleja los límites de las inferencias evidentes, es decir, el hecho de un caso en cierta medida es como ver flores en un espejo. El profesor Xu Weiwang sostuvo que si el conocimiento subjetivo es consistente con el 50% en la interacción entre el sujeto y el objeto, este conocimiento se puede considerar verdad. Esta noción de verdad está bien demostrada por la preponderancia de la prueba. Sin embargo, la filosofía judicial convencional de buscar la verdad a partir de los hechos es que el problema con esta filosofía es que aplica erróneamente la relación entre el sujeto y el objeto en el tiempo presente, descrito por el segundo modelo. Por lo tanto, digamos, hay un segundo modelo en el tiempo pasado implícito en el tercer modelo. Por lo tanto, cualquier conclusión deducida de la prueba no debe entenderse como la verdad en el espejo de la prueba. En el juicio, como quien investiga los hechos generalmente no tiene conocimiento personal sobre eventos pasados, ni la noción judicial de buscar la verdad de los hechos, ni, digamos que lo que se intenta es separar la verdad de lo que es prueba. Y el sistema más moderno establece unas nuevas bases y nos habla, por ejemplo, de la confianza y de las consecuencias cuando se utilizan ciertas proposiciones de hechos que son probables. Y como decía el profesor Aylon, el centro, la cuestión central de la relevancia es si un hecho probatorio relaciona el conocimiento previo y la experiencia del investigador para permitir que el investigador de hechos procese y entienda racionalmente la prueba. Y esto se ve en la cadena de inferencias probatorias, en que el investigador intenta conectarse con hechos a través de inferencias. En la cadena de razonamiento probatorio, hay inferencias necesarias porque cada etapa debe basarse en G1, G2, G3 y G4. Y de hecho,
la sociedad se basa en una serie de conocimientos que en realidad, digamos, que se hacen generalizaciones que parten de intuiciones, de estereotipos, impresiones, especulaciones, prejuicios. Y por tanto, cada pieza de la cadena podría ser fuente de incertidumbre. Por ejemplo, en el caso de Nian Bin, procesado por envenenamiento, se decía que el demandado había salido hacia la puerta. Y al final se condenó a la víctima, se discutieron los motivos, se separaron de las pruebas y se discutió si había una intención de asesinato o no. Sin embargo, se podría sospechar en la influencia de los distintos elementos y de los del conocimiento común por parte del juez. El juez no consiguió proponer una duda y, por tanto, pueden haber condenas erróneas más probables si se trabaja a partir de una generalización. En cuanto a la probabilidad de verdad y los estándares de prueba, el profesor Twining y otros ilustran que hay cinco razones básicas en cualquier contexto, incluyendo el derecho y las conclusiones basadas en pruebas, que son necesariamente de naturaleza probabilística, es decir, incompletitud, inconclusión, ambigüedad, disonancia y credibilidad imperfecta de la prueba. Estas razones explican los riesgos de error de las inferencias o del razonamiento probatorio. La probabilidad de la verdad se encuentra en los estándares de la prueba. En los procesos civiles, el investigador de los hechos debe determinar sobre la base de una preponderancia de la prueba que los planteamientos del demandante son ciertos. En procesos penales, la carga de la persuasión tiene que ser demostrada más allá de cualquier duda razonable. Esto lo exige el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Penal China. La probabilidad del estándar de prueba plantea desafíos a la noción judicial tradicional de tolerancia cero a condenas o absoluciones erróneas, que sostiene que la justicia imparcial no debe condenar a una persona inocente ni absolver a una culpable. Según esta idea, el juez Shen De Jong argumentó que buscar la certeza absoluta en los procedimientos judiciales parece ser lo imparcial, pero en la práctica es más probable que conduzca la tendencia a las condenas erróneas y que tal vez una condena errónea es mejor que una absolución e injusta. En la reforma se ha puesto en marcha un sistema de responsabilidad y de rendición de cuentas. Y
el juez es responsable de cualquier caso que haya sido juzgado erróneamente. Se necesita una precisión del 100%. Según el índice de justicia chino de 2015, el promedio de garantía de ocupación para profesionales del derecho era de 67,6 puntos, de 67,6%. Lo que se analizaban aquí es el desempeño de la función de los jueces, y el 19,2% de los jueces encuestados expresaron su satisfacción con el proyecto. En la práctica judicial, un juez llamado Wang Qirong, en el tribunal del distrito de Shanwei Zhouku, fue condenado a 1 año y 9 meses en el año 2011 por su negligencia en el cumplimiento de su deber, lo que puso en riesgo la profesión misma de los jueces. Así que se prevé una tendencia de transformación en la ley de prueba y el sistema de prueba en China, de la objetividad a la relevancia. Una sociedad en proceso de transformación se caracteriza típicamente por la coexistencia o alteración de cosas nuevas y viejas, y la relevancia ha desempeñado un papel cada vez más importante en los últimos años en la práctica judicial. Tanto la ley procesal penal de 1979 como la de 2012 definieron la prueba de manera que sería cualquier hecho que pueda probar la veracidad de un caso, y se adhirió al hecho de la teoría de la prueba. En el año 2012 se hizo una descripción de la relevancia en el artículo 48 de la ley de procedimiento, que dice que cualquier material que pueda probar los hechos de un caso se considera prueba. Además, hay 4 artículos en las interpretaciones judiciales del SPC sobre la aplicación de la ley procesal penal que de 2012 que solicitan un examen de relevancia para los distintos tipos de prueba. Hay una serie de artículos que ven aquí en pantalla, 69, 84, 92 y 93, y que plantea la jerarquía de pruebas utilizadas en cada punto. El concepto de relevancia se ha utilizado cada vez más en los juicios desde 1996. La relevancia fue considerada como uno de los atributos de la prueba, con el principio de la adjudicación basada en la prueba aplicada al considerar la relevancia de prueba. Y hay 3 aspectos que se han tenido en cuenta
entre el año 1996 y 2017 y se han aplicado tres aspectos distintos. El primero es la relevancia, insisto, que fue considerada como uno de los atributos de la prueba básicas. La teoría de la prueba objetiva, digamos que algunos académicos chinos han descartado la teoría de la prueba objetiva y han hecho hincapié en que la relevancia es el atributo básico de la prueba. Se ha concluido todo este proceso en China y los académicos defienden la objetividad de la prueba, es el elemento más básica, y en la legislación se ha considerado un principio fundamental para el sistema probatorio. Para alcanzar el éxito de la transición de un punto a otro es tener realmente una teoría de la prueba vinculado a la evidencia y al derecho. En el año 2011 se aprobó un estudio sobre las disposiciones de las reglas de prueba procesal como un proyecto cardinal respaldado por la Fundación Nacional de Ciencias Sociales de China, con el juez Shen Deyong, vicepresidente ejecutivo de la SPC, como jefe experto. También participaron 15 jueces de diversos niveles y también se contó con la ayuda de un asesor experto en este proyecto. Hay dos medidas esenciales en estas teorías de la prueba. Hay más de 415 disposiciones . La idea es tener estas normas para que sean se ajusten a la ley probatoria china. Aquí vemos la carta de las distintas disposiciones de las reglas de prueba procesal de este proyecto cardinal que comentaba. Hay tres fases que son tres etapas, es decir, hay un hilo lógico que sería la relevancia, dos requisitos de prueba, la carga de la prueba y los estándares de la prueba, y después tres etapas estatutarias que incluyen la presentación, el interrogatorio, confrontación y evaluación y deliberación de la prueba, más cuatro pilares de valor: precisión, equidad, armonía y eficiencia. Hay más de 400 artículos publicados en esta, más de 148 artículos, y vemos aquí un esquema de estas disposiciones sobre la pertinencia. Y podemos llegar a las conclusiones. En primer lugar, en contraste con la existencia objetiva, la característica fundamental del hecho es empírica y es la característica empírica de los hechos la que configura el atributo básico de la prueba. La idea es
digamos que la transformación en los puntos de vista de los académicos chinos sobre las teorías de la prueba plantea desafíos a nociones como cero tolerancia a condenas erróneas o absoluciones injustas o a frases como buscar la verdad de los hechos o corregir cada error cada vez que se descubre, por ejemplo. Y se pasa de un sistema de responsabilidad a lo largo del para tener unas obligaciones estatutarias. En segundo lugar, durante un largo periodo de tiempo, la teoría de la prueba objetiva ha servido como base filosófica para las teorías y el sistema de prueba chinos. Ha habido fallos erróneos y juicios complejos que han requerido esta reforma y un nuevo principio de relevancia. Y para alcanzar un éxito completo de tal transformación, se sugiere que una definición de relevancia debería ser expuesta en la legislación probatoria y se debe construir un sistema de prueba moderno que tenga como hilo conductor la relevancia. La idea es tener un acuerdo entre académicos, contar con una nueva generación de juristas, jueces, fiscales y abogados para dominar las teorías de la ciencia de la prueba moderna. Gracias. Thank you very much, Professor Bao Sheng. Now open the debate and discussion. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora el debate y el turno de preguntas y respuestas. Levante por favor la mano para que me haga ya una idea de las personas que desean intervenir. Gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha hecho algún esfuerzo o algún intento por parte del gobierno chino para determinar de manera empírica hasta qué punto un error judicial puede llevar realmente a absoluciones erróneas? ¿Absoluciones erróneas se refiere? Sí, es decir, si se comparan los dos principios de error, quiero saber si el gobierno ha hecho algún estudio para saber qué es preferible entre las condenas erróneas o las absoluciones erróneas y si hay estudios estadísticos en este sentido. Mire, como en el pasado el sistema judicial y la práctica judicial china estaba muy influida por la teoría de la objetividad, mucha gente no reconoció el tema de las condenas erróneas. En los últimos años se han producido más condenas erróneas y también absoluciones erróneas. Y se ha reconocido que se pueden cometer errores en los juicios, pero muchas veces cuando yo he hecho, por ejemplo, cursos de formación en los tribunales o con los jueces,
Después de intervenir en una ponencia, yo pregunto, ¿ha cometido usted algún error en el fallo de algún caso? Siempre dicen, no, no, ninguno. Yo soy correcto y tengo la razón al 100%, estoy seguro. Así que las ideas judiciales realmente son muy importantes en el sistema judicial chino. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Y solo una pregunta. Cuando se refería a la relevancia, y que lo ha tratado a través de toda su exposición, también pensaba, no solo en la relevancia, también me ubicaba en la fiabilidad a la hora de hablar de filtros epistémicos para admitir o no la prueba en el proceso. ¿Qué opinión le merece la existencia entonces de reglas de exclusión que hacen que se vea obstaculizada esa relevancia o que saquemos del proceso material probatorio que es importante, que es relevante, pero sin embargo muchas de las legislaciones en el mundo tienen varias reglas que hacen que se excluya esa prueba que en principio es relevante para el proceso? Muchas gracias. Thank you, for your question. Muchas gracias por su pregunta. Yo ya he explicado que en China estudiamos las reglas de la relevancia porque hay pocos artículos que establecen estas reglas de la relevancia en China, puesto que las reglas de la relevancia son un principio básico y fundamental de la prueba. Yo creo que este principio de la relevancia es básica en la reforma judicial china. La objetividad es muy importante, la fiabilidad es muy importante, la veracidad es clave, pero en el caso de la prueba, yo creo que si hay una sentencia, por ejemplo, que no es relevante, no se considerará, pero no sé, tal vez debería decir que la relevancia en realidad es un falso atributo. Se puede ver si hay una fiabilidad o no. De hecho, la fiabilidad me parece un concepto básico. Es un atributo de la prueba y de su pertinencia. Thank you, Ron Allen from Northwestern University. Gracias, gracias de la Northwestern de la universidad. Solo quiero seguir un poco la pregunta de Edgar, porque destaca un aspecto importante de nuestras deliberaciones en estos tres días, y es que algunas cosas, pues la gente piensa que son universales o no, pero gran parte de las leyes de la prueba son contingentes. Yo doy conferencias en China 2 o 3 veces al año, y el problema de lo que comenta, ¿no?, esta ratio, ¿no?, de cuántas sentencias o absoluciones son incorrectas o no, que es de 1 millón a 1, 20 a 1, 5 a 1, lo que sea. No es algo universal tampoco, porque hay que recordar que una maldición antigua china es que vivas tiempos interesantes. ¿Por qué? Porque había que evitar el caos.
y no la que se sentenciara ocasionalmente a un inocente. Y cuando yo pregunto a los alumnos, lo hago cada año en China, y les digo, ¿cómo equilibran ellos? ¿No? La pregunta que se ha planteado, pues es interesante. Algunas personas quieren ese enfoque occidental, pero hay muchos que dicen, bueno, no podemos dejar que estos delincuentes salgan en libertad. Y esa es una amenaza mayor a la sociedad que lo contrario, dicen. Pero lo que yo quiero decir es que no que haya una respuesta correcta a la pregunta, pero las contingencias, ¿no? Es decir, ¿cuántas pruebas que parecen universales son de hecho algo que depende de la sociedad? Bien, pues porque creo que en China tenemos una tradición de ley civil, había una tradición de ley civil, pero ahora ya hace, bueno, unos 40 años. Hace 40 años hubo unos cambios en cuanto a las pruebas en la common law. En el pasado en China no había una ley de prueba independiente o unas disposiciones de prueba separadas según fuera derecho civil, derecho penal u otros tipos, no se diferenciaba. Pero para los jueces o fiscales y los investigadores, cuando consideraron cómo poder mejor clarificar y llegar a comprender las reglas probatorias para resolver los problemas que se planteaban, pues ahí se vio que el conocimiento probatorio no es un sistema, porque había muchos defectos o vacíos, por así decirlo, en las leyes procesales. Y entonces hubo que trabajar en ese sentido y ahí a partir de ahí vino una relativamente nueva tradición del derecho civil. En años recientes, pues sí se está trabajando la cuestión probatoria y bueno, pensamos que quizá haya rasgos universales o naturalezas probatorias universales entre los tres derechos, las tres ramas del derecho. Así que creo que, bueno, principalmente en China, lo que es la cuestión probatoria en el derecho, se basa mucho en sentido común. Un sentido común, además, integrado en los distintos derechos procesales. Y ahí pues hay una cierta uniformización probatoria, posiciones al respecto. Creo que esto es casi más sencillo para que los jueces y fiscales puedan llegar a dominar esos principios probatorios. Profesor Zuckerman, las reformas que ha descrito usted son realmente impresionantes, muy progresistas y muy inteligentes, pero la implementación a la práctica, la capacidad de los jueces individuales de aplicar este nuevo sistema y llegar a la verdad depende de la independencia judicial, especialmente independencia de interferencia política. Bien, yo he tenido una experiencia parecida a la que comentaba. Si tú le preguntas a muchos jueces, dices, ¿han cometido algún error alguna vez? Te dicen, nunca. Yo entrevisté y, bueno, hablé con... fue un caso de procedimiento civil con distintos jueces que estaban haciendo un curso en Hong Kong y les pregunté, ¿han experimentado ustedes alguna vez interferencia política? Todos me dijeron, nunca, jamás.
Yes, I can answer your question in my opinion, you know. Sí, estoy de acuerdo y entiendo lo que dice. Yo creo que para los jueces chinos o los jueces de otros países, si quieren juzgar hechos, los jueces o las jueces deben tener basarse en el principio de la prueba y deben tener unas reglas técnicas. Pero claro, creo que las normas de la prueba es algo que de hecho puedes analizar después de un juicio. En el pasado, por ejemplo, en China, y había muy pocas reglas de la prueba, pero en cambio ahora China seguramente sería el número uno del mundo. Tenemos 415 artículos respecto al principio de la prueba. Hay muchos artículos en relación con la prueba cuando en el pasado no teníamos. Y probablemente haya jueces que no se han actualizado, no se han puesto al día con toda esta cantidad de normas nuevas. Pero insisto que son reglas importantes ahora mismo en el derecho chino. Se están promoviendo un poco, se están difundiendo y dando a conocer. Hay una palabra pedida aquí delante. Muchísimas gracias por su presentación. Usted ha mencionado que hay una noción jurídica de tolerancia cero respecto a condenas o absoluciones erróneas. Y yo quisiera hacer qué se hace pues para revisar estas condenas erróneas o absoluciones erróneas. Como yo he dicho, en el pasado no se reconocían errores, ni condenas, ni absoluciones erróneas, ni ningún otro tipo de error. Porque hay una cuestión de responsabilidad muy importante. Si cometes un error, tu castigo va a ser muy duro, muy severo. Ya he mencionado que incluso algún juez puede ser sentenciado duramente por sus errores. Así que si la prueba o si nos basamos en el concepto del espejo de la prueba, entonces los jueces no tienen conocimiento personal de los hechos pasados al hecho que están enjuiciando y, por tanto, solo se pueden basar en el razonamiento probatorio, y esto significa que hay una cierta probabilidad de error. Think,
En ese caso, podemos analizar y considerar que las condenas o las absoluciones erróneas tienen un grado de normalidad, pero yo creo que esta idea está cambiando en China. En los últimos años, jueces y académicos han promovido la teoría de la prueba en relación con la probabilidad. Gracias. Muchas gracias. Yo trabajo en un centro de estudios latinoamericano que tiene su sede en Santiago de Chile y hace un año hicimos una revisión acerca de la regulación de los criterios de admisibilidad en los códigos de procedimiento penal y nos encontramos con que la mayoría regula la pertinencia o relevancia indistintamente la denominación, encontramos cerca de 15 nombres distintos, pero en cualquier caso admite o admitiría una interpretación compleja tal como lo hace el sistema anglosajón. Sin perjuicio de ello, nos encontramos que en la práctica, tomando algunos países concretos, persiste una visión muy rígida, entendida simplemente como la relación entre hecho y prueba. Mi pregunta es si en el sistema chino, ¿cuál ha sido, si ha existido algún estudio empírico, el entendimiento práctico de la relevancia en el marco de una audiencia? Y en caso de que esto no se haya realizado, ¿cuál es la percepción que tiene acerca de lo que ocurre en el día a día en las audiencias? Gracias. Oh, ok, thank you. En cuanto a los estándares de prueba penal, ahora mismo tenemos o tal vez deberíamos decir resultado probatorio el resultado probatorio tiene que estar más allá de cualquier duda razonable, pero en realidad hay muchos jueces chinos, sobre todo los actuales, que miran este concepto de más allá de cualquier duda razonable como un cierto porcentaje, 95%, es decir, lo analizan, este más allá de cualquier duda razonable para ellos es como una probabilidad. Tiene que haber un examen de responsabilidad. Volvemos al concepto de la tolerancia cero respecto a cualquier condena o absolución errónea. El juez o la juez será castigado si realmente comete errores en este sentido. Creo que no se puede juzgar la reforma de la legislación de hecho tenemos que cambiar completamente las nociones judiciales chinas. Gracias. ¿Hay algo más? Gracias. Felicidades por la ponencia. Me interesa mucho. Mi nombre es Andrea Castellanos y soy fiscal colombiana. Desde la perspectiva de la prueba en el sistema penal, ¿qué pasa? Me interesaría saber con las pruebas que se tienen como sobrevinientes después de las decisiones judiciales. ¿Existe una doble instancia o quién valoraría las nuevas pruebas o quedan ya ejecutoriadas o en firme después de haberse tomado una decisión?
luego entonces daría a errónea una absolución o errónea a una condena. ¿Cómo funciona en China? Gracias. Oh, thank you. Because the judges, como los jueces toman decisiones en el tribunal y dependen de la prueba, claro. Pero hay diversas pruebas, o pueden haber pruebas que sean más o menos probabilísticas. Como decía el profesor Twining, hay diversas posibilidades, y cuando un juez utiliza el razonamiento probatorio, entonces es posible que cometa errores. Pero si no depende de la prueba, difícilmente va a tomar una decisión correcta. Así que ahí tenemos un dilema. Creo que la formación en los temas de prueba es absolutamente fundamental ya desde la base, con los estudiantes. Los estudiantes de derecho, me refiero, que serán los futuros abogados y los futuros jueces. Si ellos realmente son capaces de entender bien la teoría de la prueba y aplicarla correctamente, aplicar bien las reglas de prueba, seguramente podrán reducir los errores que se cometen en las sentencias. Pero en China, como en otros países, tienen que cambiar bastante las cosas para que se pueda reducir los errores y se aplique bien la teoría de la prueba para tener juicios correctos. ¿Sería posible abrir un caso en China a la vista de nuevas pruebas? Reabrir un caso, digo, pasado, a la luz de nuevas pruebas. Porque en nuestro país sí que hay un mecanismo para hacerlo. Nosotros funcionamos de acuerdo con la tradición y, como decía, ahora sí tenemos un código de prueba. Pero las interpretaciones del SPC, es decir, del Tribunal Supremo, pueden tener un papel muy, muy importante en la práctica cotidiana de otros tribunales y de otros jueces. Las nuevas disposiciones y las nuevas pruebas procesales se publicarán para
O sea, tenemos nosotros distintos niveles, las guías, las orientaciones, las interpretaciones, las sentencias, y en estos distintos niveles yo creo que se van a ir publicando las distintas sentencias para que se mejore en este sentido. Última pregunta. Sí, Emilio Alvarenga, de Córdoba, Argentina. Una pregunta en dos fases. Una primera respecto a una cuestión menor, quizás, pero puede haber mucha gente del auditorio que no lo sepa. El sistema en China, ¿es predominantemente escrito u oral la forma de actuación? ¿Y qué grado de evolución tiene el proceso digital? Y la segunda parte, referido al penal o al proceso civil, la segunda parte también es una pregunta menor, pido disculpas, pero puede tener alguna cuestión de interés general. En China, el tema de la carga de la prueba en el proceso civil, el onus probandi, cuando hay dificultad probatoria o imposibilidad de que tiene la carga de la prueba, ¿cómo se analiza, cómo se distribuye el riesgo probatorio para actuar con justicia y equidad y equilibrio entre las partes? Nada más. Okay. For the digital. En el caso de las pruebas digitales, en China vamos con cierto retraso, porque el Tribunal Popular Supremo está introduciendo ahora algunos cambios. Hay un tribunal centrado en temas de información, se está trabajando en la página web, en datos digitales, pero para los académicos yo creo que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos pueden recibir un poco el impacto de lo que se avance a nivel más técnico. ¿Puedes repetir la segunda pregunta, por favor? That's the final. Va a ser la última. Sí, adelante. La segunda es en el proceso civil patrimonial. ¿Cómo se distribuye el riesgo probatorio a partir de la carga de la prueba y la imposibilidad del contradictor de arrimar elementos probatorios? ¿Hay un traslado a quien se encuentre en mejores condiciones? ¿Cómo es esa traslación en China? En los procedimientos civiles, en los últimos 40 años, la práctica judicial ha llevado a desarrollar diversas disposiciones y leyes procesales dentro del SPC, del Tribunal Supremo. Antes que en el sistema procesal penal. Y muchos académicos han intentado desarrollar también reglas de prueba en procedimiento penal. De hecho, la
las disposiciones en el sistema procesal penal obligaban menos que en el sistema civil en cuanto a la prueba. Tal vez las reglas de prueba pueden desempeñar un papel más importante en los procedimientos penales, pero en los civiles, como los estándares de prueba o los resultados probatorios son distintos y los jueces pueden actuar de forma discrecional, pues la manera de funcionar es diferente. Veremos cuál será el futuro. Bien, gracias.